Pero bueno, ¿qué ajetreo de tierra es esta? Tres camiones en apenas 30 segundos que salen de este polígono de Fuenlabrada donde estamos ahora mismo. Bueno, ¿cómo están trabajando en la parte superior de las cerchas? Estas piezas de la cubierta. Ahí están con una plataforma, están con una grúa de fraile al fondo. Parece que están subiendo nuevas piezas, nuevos elementos para la misma. Bueno, mirad qué descomunal ahora mismo estas cerchas que tenemos delante. Donde están trabajando, parece que están instalando balancines, por lo que me han comentado. Esto es increíble, como tenemos cuatro piezas ya enormes. De momento me dicen de que no las van a llevar, por lo menos esta semana. Me cierran la puerta, así que voy a aprovechar a hacer unos zumitos antes de que se cierre la puerta, donde observamos todo el material que tienen ahí acopiado y donde están trabajando. Vamos a hacer un pequeño zoom. Ahí vemos que están instalando, me siguen trabajando en esas enormes piezas y se va cerrando y se cierra. Bueno, me cierran la puerta, me voy al otro lado, pero es que también tenemos el otro lado totalmente cerrado, me la acaban de cerrar. Así que en cuanto vea que abran la puerta, me vengo otra vez de nuevo. Y es que tenemos una grúa de fraile aquí, me imagino que será para mover contrapesos y tal. Ahora intentaré ver desde otra perspectiva, desde otra posición, cómo está manejando esa grúa, esa pieza de grúa de fraile en el interior. Bueno, están edificando en el lado justo opuesto de lo que es la nave de Fuenlabrada, aquí en el polígono donde están haciendo las piezas para el Bernabéu, y están edificando en toda esta parte de aquí, así que tenemos un lío ahora mismo de fronteras. Bueno, al lío, aquí tenemos muchas piezas, tenemos piezas que van para el nuevo edificio, es verdad que ahora mismo, a ver. Bueno, aquí solo tenemos una en realidad. Esta es una de las piezas, tiene una X, eso significa que no vale. Este rodillo, este inmenso rodillo, parece de por lo menos 700 toneladas que tenemos justo al lado. Me imagino que será parte de ese lado que están quitando y moviendo tierras por doquier. Y aquí tenemos más piezas de lo que parece que son las terchas de la cubierta, que parece que lleva tiempo aquí porque ya me han pasado a veces fotos e imágenes y las vi, así que parece que llevan tiempo aquí. Estoy aguantando aquí como gato panza arriba para ver si abren, pero bueno, esta es la cabina donde pintan las super piezas. Aquí está totalmente destrozada. Y estas son más piezas. ¡Ostras! Estas no son las que estaban las de las torres de apeo, las que estaban en Concha Espina, en Rafael Salgado, que las cortaron y se las llevaron. ¿No puede ser que sean estas? Sí. Y vamos al meollo del asunto también, lo que tenemos aquí en Fuenlabrada, estas enormes piezas que vemos ahora mismo crecer y crecer y crecer en el lateral este, justo en la ampliación del tercer anfiteatro. Pero esto es inmenso, ¿eh? Es que se ve desde los vídeos, desde los directos, cuando lo pillamos. Se ve increíblemente pequeñito. Pero es que mirad, es que ahora mismo... Pues voy a contar los pasos. A ver, ostras, ¿y esta? Esta me parece a mí que ya estaba también antes. Esta me parece a mí que también estaba antes, ¿eh? Voy a contar los pasos. Más o menos, me pongo a distancia. Voy a contar los pasos. Un paso grande mío, un metro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y diría que 36 metros, 36 metros de largo que mide esta pieza, que esta es la que imaginamos y sabemos que va para el tercer anfiteatro, esta ampliación del tercer anfiteatro que siguen
haciendo hasta el día de hoy, poniendo esas conexiones, esas uniones entre ellas. Algo me quiere decir el perro, pero no lo entiendo muy bien. ¿Hola? ¿Hola? Ah, vale. Sí, sí, que grabe bien. Que grabe bien, que luego si no, a ver si os gusta o no os gusta el vídeo. Bueno, otra posición clave para ver lo que hay en el interior es buscarte la vida. Así que si te buscas la vida, prácticamente puedes hacer todo lo que te propongas. Sobre todo si quieres grabar cosas del interior, de algún sitio donde quieras grabar. Vamos a ver si podemos observar qué es lo que está haciendo la grúa al otro lado. Bueno, esto es lo que podemos ver. No podemos ver más. Bastante hemos hecho por intentar sacar las imágenes. Ah, pensaba que me decían a mí. Esto es lo que se ve desde aquí, de toda la parte del interior del polígono, esta nave donde están estas terchas, donde van a ir al Bernabéu, donde tenemos cuatro, tres ahora mismo en pantalla y una más a la derecha que ahora mismo no podemos observar. Y como vemos perfectamente los mecanismos de las mismas para poder hacer ese movimiento, esa función tan llamativa y tan espectacular que veremos en el Santiago Bernabéu. Y aquí es donde vemos que están haciendo las piezas, estas piezas de la tercera, del tercer anfiteatro, esa ampliación. Donde hay un ruido bárbaro, ¿eh? Hay un ruido bárbaro aquí dentro. Imagino que ahí veremos saltar chispas también. Ahí, justo ahí estamos viendo saltar chispas. This is incredible. Aquí las construyen y se las llevan afuera. Una vez que están listas, se las llevan afuera. Y ahora vamos a observar el interior, pero por la otra parte, donde aquí vemos esa continuación de lo que es la grada. Vamos, me imagino, me imagino, más o menos por el contorno y por la forma que tiene, todo lo que están haciendo aquí parece de la nueva grada, pero todo puede ser que vaya para otro lado. Aquí vemos también más piezas, al fondo más piezas, cada uno que saque la conclusión que deba y pueda. Yo intento sacar las imágenes y ustedes deciden. Esta parte de aquí, como siempre, todo llena de pletinas y de diferentes piezas pequeñitas. Y si continuamos, aquí observamos que no vemos nada. No vemos nada. No vemos más piezas para el Bernabéu, al menos lo que parece. Bueno, sí, está. Esta, que está en una cabina de soldadura, esta cabina de soldadura donde alguna vez ya hemos visto que hay algún soldador trabajando en ella, y parece que estas piezas de la grada, porque parece que tiene forma de grada y de las nuevas piezas, están por todos los lados, ¿eh? Parece que lo que urge ahora es trabajar en el lateral este. Aquí vemos otra nave más, donde continúan trabajando. ¡Ojo! Ojo, Estos son los extremos de una viga donde están haciendo las pletinas. Y esas son donde los ponen a los lados de la viga. Esas parecen de las tubulares, yo no sé de dónde. Estas son como las piezas que vimos una vez en la otra parte, donde hemos observado que estaban las piezas de la grada muy cerca. Y están como en la parte superior nada más. Ahí dentro hay muchas cosas, pero desde aquí no se puede visualizar bien. Esto es increíble, esto es como un fortín. Bueno, amigos, pues y amigas, estas son las novedades que tenemos en Fuenlabrada. Muchas piezas, sobre todo de lo que es la
la nueva grada, esa ampliación de grada, y donde parece que no van a cesar los transportes de Fuenlabrada al Santiago Bernabéu. Así que hay que estar muy atentos a todas las novedades y los transportes que vayan hacia el Bernabéu, porque Fuenlabrada sigue siendo un fortín de las piezas nuevas que van llevando, ¿eh? Venga, muchas gracias por estar otro día por aquí y nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao.